Bienvenidos a PH, Asesoría Empresarial y Educativa. En este video de este miércoles vamos a continuar con el tema para garantizar el enfoque de procesos, ya que es una de las garantías para que las organizaciones tengan efectividad en lo que desarrollan, tanto de las actividades definidas como los objetivos establecidos en los diferentes procesos. Para ello vamos a hablar en este video específicamente del método de 8 fases. Es un método donde hay 8 condiciones que debemos de gestionar, de establecer mediante todos los recursos, tanto humano como el equipo, material y todos aquellos insumos que se requieran para poder hacer efectividad de esta metodología. Para ello, vamos a empezar con el número 1 de fases que se establece en esta metodología. El primero es el nombramiento de un equipo de mejora, o en algunas empresas le llaman equipo de calidad. Eso nos garantiza a ordenar, a planificar desde un inicio qué personas, basado en las diferentes competencias, en las diferentes habilidades que tienen y que conocen de alguna forma los diferentes procesos. A partir de eso, podemos comenzar a organizar la estructura en cómo se van a establecer estas 8 fases que nos van a ayudar en la mejora de procesos. Número 2. Definir la problemática. Muchas veces queremos establecer acciones, pero no tenemos claro cuál es la problemática que se está estudiando, analizando y que se quiere eliminar o reducir. Entonces, establecer o definir el problema nos ayuda a comprender hacia dónde vamos a encaminar cada una de las actividades que van a ir mejorando lo que queremos establecer en los diferentes procesos. Número 3. Aplicar soluciones de, podríamos decirle, o en algunos libros, en algunas metodologías le llaman soluciones de contención, como las barreras que se establecen para que ya no pase algo más. Lo mismo sucede acá. Son soluciones que nos van a ayudar a contener la problemática. Acuérdense que los problemas podemos trasladarlos, podemos eliminarlos o podemos reducirlos. Entonces, estas acciones o soluciones de contención nos ayudan a enfocarlo en esas 3 líneas: o lo reducimos, o lo trasladamos, o lo eliminamos completamente. Y este está amarrado a la siguiente fase, que es para mí una de las más importantes dentro de esta metodología, que es la número 4, que es la medición y el análisis. En muchos casos queremos gestionar procesos, pero no nos gusta medir y tampoco analizar. Debe de haber una data en la cual, digamos, el equipo establecido como equipo de mejora o equipo de calidad pueda obtener resultados que se han estado dando dentro del proceso que se quiere mejorar. Y ahí es donde entra la medición. Comenzamos a medir, comenzamos a obtener los resultados y a partir de eso hacemos un análisis, ya sea con metodología que nosotros queramos, desde metodologías estadísticas, metodologías basadas en el ordenamiento de actividades, utilizando otro tipo de herramientas que nos facilita a poder establecer bajo esa data qué pasa con el comportamiento de los diferentes procesos. Como número 5, ya el análisis de causa raíz. Acordémonos que para poder darle solución a un problema, no, lo que debemos de enfocarnos es a establecer cuáles son las causas raíz de lo que está generando una problemática. En mucha medida lo que hacemos nada más es no enfocarnos a las causas raíz, sino que nos enfocamos a nada más establecer medidas que temporalmente van a reducir la problemática, pero no la vamos a eliminar como debería de ser o a tratar como debería de ser. Entonces, el estudio de causa raíz ayuda en un buen porcentaje a establecer acciones que más aterrizadas y que van a lograr obtener lo que nosotros estamos tomando como objetivo primordial, que es mejorar el proceso. Como número 6,
Algo importante que va amarrado a al establecer las condiciones de causa raíz es la comprensión de soluciones. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener bien claro las causas raíces que están provocando el problema y definimos soluciones, pero que no las entendemos o las vamos a aplicar de una mala manera o posiblemente después se vuelven improductivas porque generan ciertas condiciones que al final, en vez de reducir el problema, ayudan a que el problema aumente más. Entonces, debe de haber una comprensión de las diferentes soluciones. Para eso el mismo equipo estudia cada una de las actividades, acciones que se han colocado y ver qué tan apegadas están a nuestra realidad como empresa. Lo otro es la prevención. Ya que se establecieron las acciones para poder reducir la problemática, debemos de establecer medidas que me van a prevenir que ese problema vuelva a suceder. Ahí es donde fallamos muchas organizaciones porque nos quedamos nada más en acciones que sí puede ser de que vienen provenientes del establecimiento de las causas, pero no me dan un sistema preventivo que con el tiempo evitar que ese problema vuelva a nacer y se vuelva a dar y después ya lo que yo establecí en este análisis ya no sea funcional. Y por último, el reconocimiento al equipo que hace la mejora. Acuérdense que ese es un incentivo que se da en las organizaciones. A veces analizan problemas, problemáticas, ayudan a mejorar, pero ahí quedó. El reconocimiento al ser humano, acuérdense, el reconocimiento al personal, ayuda a incentivarnos, a motivarnos y a tomar de una manera más profesional el accionar en la mejora de procesos. Así de manera sencilla estoy tratando de explicar este método de 8 fases, que es un método, si se fijan, bien simplista, pero muy efectivo a la hora de quererlo aplicar en la mejora de procesos. Así que si les gustó este video, por favor, no olviden suscribirse, darle like para que también compartirlo, para que llegue esta información a otras personas que conozcan lo que estamos haciendo como canal PH. Así que no tampoco olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que estamos compartiendo los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, donde hablamos de asesoría empresarial, asesoría educativa. Ahora apoyamos en la parte de turismo con Vagando con PH, así se llama el programa. Y los domingos que nos enfocamos a las entrevistas a emprendedores. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.